incluir, cosa que muchas ONG hacen, sino de lograr una integración con la sociedad. Desde la municipalidad estamos trabajando desde siempre el deporte inclusivo, talleres protegidos, la posibilidad de un centro laboral especial, la inclusión de personas con discapacidad en el marco de la organización municipal como trabajadores. Estamos muy cerquita ya de cumplir la ley, debemos de ser de los pocos municipios que cumplen la ley de generar empleo para personas con discapacidad. Y hoy esta cuarta edición, además festejando la creación de la Liga Municipal de Bocha, que le va a permitir a muchos deportistas con discapacidad competir en la región norte, igual que gente de Quilmes, de Cosece Paz y otros municipios que van a venir a competir en nuestra liga municipal. El municipio de Vicente López tiene el honor de lanzar una liga para personas, jóvenes y niños con parálisis cerebral con secuelas profundas. Es un deporte que ellos pueden practicar, se llama boquia o bochas, es muy parecido para que lo entiendan. Y hoy se hizo la categorización funcional, la clasificación funcional deportiva, con un clasificador internacional, y ahí ya quedan todos los chicos de acuerdo a su capacidad funcional o su resto funcional en qué categoría van a jugar. Parte del trabajo importante de Senderos del Sembrador es promover la calidad de vida y la vida independiente de las personas con discapacidad. Es decir, que una persona con discapacidad pueda tener un proyecto propio de vida, que pueda decidir qué quiere hacer, dónde quiere vivir. Pero la verdad es que para la franja de personas con las que nosotros trabajamos, que son jóvenes y adultos, con mucha complejidad, esto es difícil. Y tenemos que buscar ideas, formas, cómo hacer esto. Esta es la razón de hacer un congreso internacional. Pero el tema no es que un chico pueda trabajar en un taller protegido si aprendió a trabajar lo gastronómico y a cocinar, sino que pueda integrarse realmente a la vida con el resto de la sociedad trabajando en un restaurante cualquiera. Este es el gran desafío que estamos encarando ahora, y a mí me llena de orgullo ver cómo las ONG que acá exponen su tarea trabajan todos los días, tener un vínculo con muchos de estos chicos y estos jóvenes, conocerlos, conocerles su historia, el esfuerzo que hacen las familias. Ya es parte de nuestra gran familia en la municipalidad esta problemática, y la trabajamos con mucho corazón. La verdad que nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo.